Muy bien, estamos nuevamente con ustedes con un nuevo modelo de copiadora que es la VSUB 200. Hoy vamos a reflejarles lo que es el código relacionado a la bandeja de salida de copia que está incorporada en el finalizador de la copiadora. Cabe indicar de que en estos modelos vienen en dos presentaciones, uno con finalizador y otro sin finalizador. En el caso de los copiadoras que tienen finalizador, llega a tener algunos problemas como que se sube la bandeja cuando no está en posición, o también en algunos casos por algún error del mecanismo llega a presentarte el error 1102 o relacionado con dicho código. Hoy hemos visto por conveniente traerles este material para que ustedes puedan solucionar su problema relacionado al código mencionado. Es válido para la VSUB 200, 250, 350, también para las copiadoras 222, 282, 362, que suelen presentar ese tipo de averías. Muy bien, dicho esto, vamos a proceder a mostrarles, a ilustrarles con imágenes, cosa que ustedes puedan tener una visión más clara de cómo trabajar o cómo resolver el problema que se les presenta de forma casi constante. Muy bien, en este caso, por ejemplo, esto es una imagen ilustrativa. La máquina, cuando no detecta el actuador de sensor o el sensor de posición, empieza a buscar ya la posición que debe tomar la bandeja de salida. En este caso, por ejemplo, tenemos ya el problema que no encuentra el lugar adecuado de trabajo. Por tanto, lo que va a suceder es que se posicione en cualquier lado como está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, en ese caso es que la copiadora busca el lugar adecuado o el lugar donde tiene que posicionarse para poder empezar el trabajo. Vamos a hacer una nueva simulación. Vamos a desfasar un poquito más la bandeja hacia afuera y vamos a apagar y encender el equipo. Lo que se aconseja es siempre tener la bandeja de copias al tope, ¿ya? A veces tenemos al paso en la oficina o en algún otro o en el negocio y es que ahí lo mueven la bandeja, lo desfasan de su posición, y al encender o al sacar la copia es que la máquina empieza a buscar la bandeja. Entonces ahí es donde se produce el error relacionado al que estamos tratando el día de hoy. Como verán en la pantalla o en la parte del panel de control, exactamente en la parte táctil, nos muestra el mensaje: se ha detectado un mal funcionamiento, llame al servicio técnico, y nos muestra el código relacionado a la elevación de la bandeja de copia, que es el C1183. Es el tema que hoy estamos tratando, ¿no? Cómo resolver el problema de elevación de bandeja en las copiadoras que tienen finalizador. En este caso, como verán, se ha reflejado el código y vamos a proceder a solucionar este problema. Una de las soluciones simples, que suele a veces ser muy fácil de realizarlo, es simplemente recolocar la bandeja de copia en su lugar. Esa es la que vamos a hacer a continuación para ver si nos soluciona el problema. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es irnos por el camino más fácil, ¿no? Que llega a ser de colocar la bandeja en el lugar que corresponde. Como les decía anteriormente, se ocasiona este tipo de problemas porque existe un espacio entre el actuador, que llegaría a ser esto, ¿ya? El actuador de sensor de posición de la bandeja de copia. Existe un espacio con la bandeja de copia. Es por eso que se produce este tipo de fallas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es irnos por el camino más sencillo y recolocar la bandeja en su posición que corresponde. Entonces, lo que estamos haciendo simplemente es ponerlo en su lugar, ya que antes estaba exagerando, obviamente, separado. Ahora vamos a ponerlo en su lugar y vamos a volver a encender.
la máquina, vamos a apagar y lo vamos a volver a encender. Y volvemos a encender. Si con esto solucionamos nuestro problema, está excelente. Pero caso contrario, vamos a tener que hacer otro tipo de procedimiento. Muy bien. Con esto hemos llegado a solucionar el problema, ya que ha llegado a su posición normal al que debe estar la bandeja de copia. En algunos casos no suele ser tan sencillo. Para esos casos les vamos a coser el siguiente espacio para que puedan ustedes ver de forma ilustrativa cómo tienen que solucionar. Muy bien. Otra de las formas que podemos nosotros ilustrarles para que puedan dar solución a este problema es quitando este cobertor, ¿ya? Que lleva tres tornillos, lleva uno acá, otro acá y uno por debajo. Entonces retiramos los tornillos . Una vez despejado tenemos estos motores, ¿ya?, que trabajan para la elevación de la bandeja de copia. Vamos a encontrar tres tornillos que tienen una volanda que llega a ser esta, ¿ya? Tenemos otra acá y otra acá. Lo que vamos a hacer es sacar los tres tornillos. Tenemos que retirarlos totalmente. Y vamos a retirar vamos a sujetar esta parte. Ya lo sujetamos y tiramos hacia afuera todo este mecanismo. Y luego lo que vamos a hacer es posicionar por debajo del rodillo de salida, que llegaría a ser esta de acá, ¿no? por debajo del rodillo. Si la bandeja de copia está más arriba que del rodillo, entonces lo posicionamos por debajo, ¿ya? En este caso ya está. En este caso lo tengo posicionado por debajo y nuevamente lo voy a colocar en su lugar. Como verán, no es tan complicado. Y volvemos a poner los tornillos que corresponden. Con eso estaríamos nuevamente solucionando una segunda forma, que es un poquito más complicado que la anterior. Pero no queda otra que hacer esa operación si es que no nos resulta la anterior. Entonces vamos a proceder. Encendemos el equipo y vamos a hacer que llegue a posicionarse en el lugar que corresponde. Para evitarse todo este tipo de trabajo, es mejor verificar siempre que la bandeja de copia esté en su lugar, ¿no? Esté en posición. Con eso nos evitamos todo este tipo de trabajo, que obviamente demora tiempo y molestia, ¿verdad? Entonces tratemos de tener siempre la bandeja de copia o estar verificando siempre antes de empezar el trabajo que esté en su lugar. De todas formas, quiero mostrarles que estas bandejas tienen para asegurar, ¿ya? Entonces no necesariamente tiene que estar libre. Para ello tenemos estos orificios donde se la puede empernar, ¿ya? Se le pone un perno de encarne, lo propio al otro lado, y con eso vamos a evitar este tipo de percances. Muy bien, vamos a ver cómo se manifiesta en la pantalla. Bueno, como verán, amigos, ya prácticamente hemos podido resolver nuestro problema con relación al código
1183, que es por elevación de bandeja. Espero les haya gustado, espero que hayan resuelto su problema. Nuestra intención siempre llevarles un material que les pueda servir. Y si les gustó, bueno, pues les invito a que se suscriban a nuestro canal y estaremos subiendo más material relacionado a copiadoras. Todo lo relacionado a copiadoras. Estamos ahora trabajando con las actuales, con las últimas copiadoras. Y prácticamente de aquí a un tiempo vamos a ir subiendo todo el material que nosotros tenemos para ustedes. Muy bien, entonces será hasta una próxima oportunidad y espero sus comentarios. Hasta pronto.